Hola, ¿qué tal, gente de cristian.dragodark.com, los pocos que están escuchando en esa página, y del canal de YouTube del Punto Ciego, que seguramente más gente escuchará? Yo soy Cristian León y en esta ocasión estamos ya con el penúltimo podcast de Crazy Party de los mundos, ya para finalizar con esta parte, para irnos finalmente a la última parte, que es la de las batallas y juegos en línea. Así que vamos a empezar sin más rollo a jugar los mundos que nos faltan por desbloquear. Que en este caso vamos a ver qué son. El espacio, una playa, una ciudad, una desierto, una oscuridad, un circo, una la fábrica, cero victorias, la playa, la una fábrica, una bosque, una castillo, el valle, el espacio. Bueno, en este caso tenemos nada más la fábrica. La desierto, el circo, la fábrica. Así la que fábrica. Es el que vamos a cero jugar. Cero victorias, cero derrotas, cero en promedio y cero máximo. Prepárate, la aventura está a punto de comenzar. Una vez presiones enter, te otorgarán 10 monedas y estarás dentro del mundo. Este es el único mundo que tenemos disponible, así que es el que vamos a jugar de una vez. Frisbees peligrosos. Este es el primer juego a desbloquear. Frisbees peligrosos con varios más de un camino. Frisbees está volando rápidamente a tu alrededor. Muévete de derecha a izquierda para centrar un frisbee y espera a que este llegue a ti. Pero haz eso solo si el frisbee no está electrificado. Sí, algunos frisbees son mortales. El juego terminará si atrapas uno de esos. Pero sigue adelante y atrapa tantos frisbees como puedas. Presiona los números para oír los sonidos relevantes. Luego pulsa enter cuando estés listo. Ok, si de pronto escuchan así como un... Ese es mi aire acondicionado, que se escucha más que en el podcast anterior donde usé el micro. No se fijen tanto, no pasa nada. Tengo calor. Bueno, vamos a jugar esto. ¡Epa! Ese no. Ese no. Ese no. Ese no. Ese no. Ese no. Ese tampoco. Este sí. Uy. Ya no abrí el camino del bonus. Menos 6 puntos. Ni hablar. Cero puntos. Uy. Me falta para desbloquearlo. Aguas. Bueno, por lo menos lo desbloqueé. Que ya es ventaja. Ya se me fueron 4, 5, 6. ¿Pues qué me está pasando? Ahí está. Creo que sí lo hubiera podido desbloquear. Si no se me hubieran ido esos 6. Digo, 4 de los 6. Ah, no. Acabas de desbloquear este juego. No, entonces se me fueron 7 porque son 20. Has obtenido 13 monedas. 40. Ahora tienes 23 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. Un nuevo camino se ha abierto hacia... Instalaciones 1. Ah, entonces ese no es el bonus. Ok. Ya no me acordaba. A ver. Por aquí tenemos instalaciones subterráneas, que ese sí desbloquea el bonus. Y... Playa contaminada. Playa contaminada. Bueno, voy a irme primero por el lado de instalaciones subterráneas. A ver qué tal. ¿Quién podrá evitar que cruces esta cueva? Bien, este lugar está lleno de obstáculos que evidentemente fueron puestos para ahuyentar a los intrusos curiosos que quieren cruzarla. De todas formas, te has propuesto hacerlo, y para lograrlo debes evitar todos los peligros que te encuentres, como los robots con navajas apiladas o las secciones de choques eléctricos. Puedes saltar los robots con espacio o bucear para evitarlos cuando sea posible. En cuanto a los choques eléctricos, calcula cuidadosamente el tiempo en el que puedes pasar. Buena suerte, este juego se juega okay. Como si escondiera, abre paréntesis, desplazamiento, robot.cortante. ¿Es el robot? Descarga eléctrica. Electricidad. Este son, subir este y bajar. Vamos a ver qué tal. ¿No?
What? Y vamos a volver a subir. Aguas con el lobo, ahí va. ¡Ah! Son dos, había dos en esa parte. Tenemos 20 puntos. Ahí viene. Ahí está. 85 segundos. Ahí está, ya pasé a las dos. Menos 20 puntos. Menos 8 puntos. Abajo del agua. Menos 1 punto. Aguas. Está. 2 puntos, 38 segundos. 7 puntos. Miren la electricidad. A ver. 25 segundos. A ver. Creo que ya no hay. 20 puntos. 30 segundos. Uy, ya no lo terminé. 30 puntos. Bueno, lo desbloqueé por lo menos. 15 puntos. 16, creo. Has anotado 15 puntos. Ah, 15. Bueno. Ahora sí, no desbloqueo. Acabas de desbloquear este juego. Ni hablar. Has obtenido 15 monedas. Ahora tienes 38 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. Vamos a ver qué hay para acá. Sur. Las alcantarillas. Cruzando las alcantarillas. A ver. Guau, una alcantarilla. Y aún está siendo usada nuevamente. Guau, a pesar de este desagradable encuentro, deberás cruzar esta alcantarilla. Así que ármate de paciencia. Ten cuidado con los excrementos que caen de las tuberías. Deberás esquivarlos. Porque si eres atacado por uno de ellos, te hundirás y volverás al punto de partida. Este juego se juega como un indestructible para tubería. Salpicadura. Ok, vamos a jugar. Lo. Ahí vamos. Vamos. Ya van a empezar a caer aquí. Aguas. Mejor me espero. Casi me moría. Pero no. Dos puntos. Aquí. Mejor me espero. Ahí está, me espero. 10 puntos, 16 segundos. Ponte puntos. Estás de regreso. Bueno, 16 puntos. 16 puntos. Nada mal. Has anotado 16 puntos. Ya me perdí de otro camino que creo que era un cofre, pero no estoy seguro. Acabas de desbloquear este juego. Pero bueno. Has obtenido 16 monedas. Ahora tienes 54 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. A ver. Al norte. Al este. Cierra las válvulas. Vamos a cerrar las válvulas. Parece que algunas válvulas controlan el suministro de agua de algunos lavabos, pero están todas abiertas. Hora de cerrarlas de inmediato. Muévete hasta acercarte a una válvula y presiona F para sostenerla. Luego presiona las flechas direccionales en el sentido de las agujas del reloj para cerrar la válvula que estés sosteniendo. Una vez la hayas cerrado por completo, la soltarás automáticamente para que puedas ir a buscar la siguiente. Este juego se juega como un sin-destroyer. Abre paréntesis, desplazamiento lateral, cierra paréntesis. Presiona los números para oír los sonidos relevantes. Luego pulsa Enter cuando estés listo. Hay una tormenta aquí, a ver si no se va la luz. Bueno, tenemos que cerrar las válvulas siguiendo las agujas del reloj, es decir, cuando presione F, tengo que presionar después las flechas en sentido del reloj, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, derecha, arriba, izquierda, arriba, derecha, abajo, perdón, así de rápido, pero rápido porque son varias veces, así que allá vamos.
Esa es una válvula. La sostengo con la F. Estiro arriba del cofre. Ahí está. Rápido. Eso. Con las dos manos le hago yo. Quiero. Ahí está. Con la derecha. Con la derecha me le doy para arriba y la derecha, y con la izquierda, izquierda abajo. Me resulta más fácil. Para los que tienen joystick, pues nada más tienen la palanca y ya. Que es muchísimo más fácil todavía, y es trampa, diría yo. O sea, el juego no tiene soporte directo con joystick, pero nada, no es trampa. Digo, pues hay que aprovechar los recursos. ¡Terminé! ¡Muy bien! Has derrotado 20 puntos. ¡Excelente! 20 puntos. Acabas de desbloquear este juego. Y lo desbloqueé. Has obtenido 20 monedas. Ahora tienes 74 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. Vamos allá. Ahora al sur. Al este. No, al oeste. Al sur. Piscinas extrañas. Ahí está. El lugar más raro, lleno de pequeñas piscinas. Tu objetivo será cruzarlo, pero ten cuidado, porque aunque la mayoría de las piscinas están llenas de agua limpia, otras contienen un líquido tóxico. Puedes nadar con tranquilidad en el agua, pero un solo paso que des en el líquido tóxico te hará volver a empezar desde el punto de partida. No te preocupes, las piscinas tóxicas tienden a burbujear de vez en cuando, lo que te servirá como referencia para saber qué lugares evitar. Este juego se juega desde arriba. Presiona Enter cuando estés listo. En este juego hay que pasar por las piscinas, pero en realidad no hay que pasar por dentro de las piscinas, sino por la parte metálica del campo de juego. Y si nos metemos a una piscina tóxica, obviamente nos morimos y nos regresamos al principio. Entonces hay que buscar las partes de metal nada más. Aquí entonces está a la izquierda. Ahí está uno. Arriba, norte. ¡Ah! Me caí. Bueno. Ahí. Otro de metal. Aquí. Estas son las piscinas limpias. A la izquierda, metal, norte. Tenemos que avanzar hacia el norte, claro. El objetivo es llegar hacia la parte norte. Metal. La derecha. No. Izquierda. 8 puntos. Vamos. Y si caemos a una piscina limpia, podemos navegar por ahí, pero nos quita tiempo. Ahí está. Has anotado 20 puntos. Entonces, hay que irnos hacia el norte. Acabas de desbloquear. Y cuando lleguemos a la parte así de alcantarillado, hay que buscar más metal hacia los lados. 20 monedas. Para ir por la superficie. Ahora tienes 94 monedas. Un nuevo camino se ha abierto. Ese es el objetivo del juego. Al sur, al este. Sur. Este. La ruta eléctrica. Ok. Tratar con la electricidad puede ser peligroso, pero bueno, no tienes otra opción más que cruzar esta zona llena de corrientes eléctricas. Analiza con cuidado dónde se encuentran y ábrete camino entre ellas. Si fallas y las corrientes te electrocutan, tendrás que empezar todo de nuevo. Este juego se juega desde arriba. Presiona los números para oír. Ok, las corrientes van viajando de lado a lado. Y solo nos electrocutarán si vamos por el metal. O sea, si pasamos por una parte de metal y hay una corriente eléctrica que va pasando justo por nuestro centro, o aproximándose a nuestro centro, vamos a morir. Corriente eléctrica. Esa es la corriente eléctrica. Entonces tenemos que caminar hacia en diagonal. Bueno, yo camino en diagonal. Tiramos hacia la izquierda, derecha o derecha, izquierda, como sea. Para tratar de que las corrientes no puedan atravesarme, por así decirlo. Y cuando vamos avanzando, pues las corrientes se van volviendo un poquito más rápidas. Así que hay que tener cuidado. Por ejemplo, ahí voy a caminar hacia arriba y la derecha. Ahí, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda,
derecha. Ok, el objetivo es llegar hacia el norte, ¿va? Lleva la corriente. También puedes esperar y así a que pase, pero es un poquito más... gasta más tiempo, pues. Entonces, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Aguas, derecha, izquierda, derecha. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Bueno, le estuve explicando por ese periodo de tiempo, pero igual lo terminé con 20. Has obtenido 20 monedas. Ahora tienes 114 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. ¡Vamos! Este. Sur. Oeste. La piscina de los robots. La piscina de los robots. Debes cruzar una gran piscina, pero espera, hay robots mortales nadando en ella. No tendrás problemas cuando estás en la superficie porque estos robots están debajo del agua, pero en la superficie también debes preocuparte de algunas cosas, especialmente de esas olas mortales que vienen del otro lado tratando de matarte. Tu misión es arreglártelas para salir de aquí con vida. Este juego se juega como un si destroyer, abre paréntesis, desplazamiento lateral. Robot. Bueno, constante. Ese es el robot. 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 Onda. Este es, esa es la onda, la ola más bien. Onda. Onda. Robot. Importante. Bueno. Lo que a mí me sirve en este juego es memorizar el tono original del robot. Aunque también se pueden bajar los tonos de los sonidos, pero esto yo no lo hago. Porque cuando está así, cuando se escucha así a este tono, significa que está a mi mismo nivel. Y cuando se escucha un poquito más grave, significa que está bajo. De modo que no corro ningún riesgo de que me mate hasta que yo baje hasta su nivel. Y si está... Bueno, yo lo que hago en este juego es... quedarme en el nivel más cerca de la superficie para subir para tomar aire de vez en cuando. Y si el robot está a mi mismo nivel, en la misma superficie, robot. Bueno, casi por la superficie, pues lo que hago es bajar hasta que lo logre pasar, ¿no? Por eso memorizo también el tono robot. Del robot. Entonces, bajo aquí. Hola, hola. Mientras esté aquí, no me va a hacer nada la ola. Subo y va. Subo la ola. Subo y va. ¡Ey! ¡No bajó! ¿Qué onda? ¡Yo bajé! ¡Ah! Menos 5 puntos. Estás de regreso en el punto de partida. ¿Pero por qué no bajó? Si yo le di para abajo. Bueno. 45 segundos. Lo voy a jugar otra vez. ¿Sigo? Menos 3 puntos. 26, menos 3 puntos. Le voy a jugar otra vez. Menos 3 puntos. Menos 3 puntos. Menos 3 puntos. 0 puntos. Ahí. 20 segundos. 0 puntos. Ahí me voy a quedar. Para desbloquearlo, porque no lo iba a poder desbloquear en ese tiempo, creo. 7 segundos. Porque yo bajé, no sé qué pasó. Pero bueno. Has anotado 0 puntos. No ganas ni pierdes moneda. A ver. Debes. Vamos ya. La música bien. ¡Aguas! Si es que el robot está a mi mismo, a mi misma altura. Ahí bajo un poquito más. Subo. Bueno, ya lo pasé. Este sí está abajo. Subo. Subo. Bajo.
abajo. Subo. Bajo. Y aquí ya no pasan olas, así que subo y ya me paso por arriba. A partir de los 15 puntos dejan de salir olas. Un nuevo récord en este juego. Has anotado. Has conseguido un nuevo récord en este juego. Muy bien. Acabas de desbloquear este juego. Yo sé, yo sé. Has obtenido 20 monedas. Ahora tienes 134 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el oeste. ¿Al oeste? Sur. Abastecimiento de agua. Olas de agua corren por unos pasajes que parecen haber sido hechos especialmente para eso en dirección sur. Por el otro lado, tú debes cruzar esos pasajes en dirección norte exactamente por donde las olas de agua están pasando. Para llegar hasta el norte debes moverte a un lugar seguro cada vez que una ola venga por el pasaje en el que te encuentras. Si una ola te alcanza, regresarás al principio. Este juego se juega desde arriba. Presiona los números para oír los sonidos relevantes, luego pulsa Enter cuando estés listo. Onda. La ola, onda. Bueno, hay partes de agua y hay partes de metal hacia los lados, que son los pasajes seguros. Y tenemos que movernos hacia allí cuando hay una ola, pero a veces no hay pasaje, sino que hay pared. Entonces hay que calcular un poquito y movernos hacia los... Bueno, o sea, hay partes de agua y hay pasajes hacia los lados. Hay varias cosas, pues. O sea, hay varios pasajes y hay varias partes de agua. Y el objetivo es ir al norte. Cuando venga una ola en nuestro centro, aquí me muevo a un paisaje. ¡Ah! Ahí me mató. Menos bote puntos. Ahí me muevo otro pasaje. Ahí viene una ola. Pasó. Me muevo. ¡Ah! No alcancé. Menos un punto. Estás 51 segundos. Bueno, todavía queda tiempo. Me muevo. Menos un punto. Y a veces tengo que retroceder para encontrar el pasaje. Paisaje. El pasaje. Menos un punto. Agua. Menos un punto. Menos un punto. Cero puntos. ¡Ah! Por poco. Tres puntos, tres puntos. ¡Ah! ¡Ah! Tres puntos. Daniel lo desbloqueé. Doce segundos. Ni hablar. Bueno, ahí está. Has anotado tres puntos. Ni hablar. Has obtenido 3 monedas. Ahora tienes 137 monedas. Un nuevo camino. Sur. Nubes tóxicas. Nubes tóxicas. Este es el juego que les decía en el podcast antepasado. Te encuentras sosteniendo una pequeña maceta llena de flores con mucho cariño. Has decidido darles un baño de sol paseando por un tranquilo jardín. Pero espera, ¿cómo parece que hay algunas nubes desagradables aquí? Y están liberando una gran cantidad de lluvia tóxica que podría dañar seriamente tus flores. Pues bien, tu objetivo es moverte para esquivar la lluvia ácida. Este juego se juega desde arriba. Presiona porque en la llanura o planicies hay un juego que te da puntos cuando le cae la lluvia a las plantas. Mientras que en este, que salió primero, es lo contrario. Tratar de esquivar la nube o la lluvia tóxica para que no le caiga el agua a tus plantas. Así que vamos a jugarlo, a ver qué tal nos va en este. En el otro lo pasé con 20, este no lo voy a pasar con 20. ¿Por qué no? Es un poco complicado. El agua, derecha. Vamos. El agua. Arriba. Para abajo. El agua. Aguas para abajo. Ahí está. 31 segundos. ¡Vamos! 20 puntos. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda. Ya le cayó un poquito agua, entonces ya no pasé con 20. 20. Ah, sí, todavía tengo 20. Bueno, ahora sí ya no tengo 20. 20. Ah, sí, mira.
segundos. ¡Vamos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Y lo pasé con 20! ¡Has anotado 20 puntos! Sí, 20. Yo entendí 15. Dije, acabas de desbloquear este juego. Pero no, sí, cierto. Has obtenido 20 monedas. Ahora tienes 157 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. Llegamos a un final. Sin abrir paréntesis, el circo cierra paréntesis. El circo, que ya lo tengo. Pero, si se acuerdan, al principio había otro camino. Y ese otro camino nos lleva a otro final. Así que vamos allá. Tenemos que regresar desde el principio. Bueno, hasta el principio casi. La piscina de los robots. Esa música no me parece de... de fábrica. Me parece de un bolero acá. La ruta eléctrica. Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida. Piscina. Si nos deja. Podría hacer eso ahí de... mierda, la espalda. Entonces ya no. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. ¡Ay! Vamos allá. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Ya me perdí por estar aquí de payaso. Ustedes peligrosos. Ah, pues es que ya estamos aquí. Ustedes peligrosos. Razón. Pues avísenme, como dice aquel, avísenme. Instalación es un... es esencial. Es peligroso. Este. Y ahora hacia el sur. Playa contaminada. Y este es el... playa contaminada. Juego que sigue. La playa está repleta de desechos tóxicos. Estos están tanto en el agua como en la orilla. Y se te ha encargado limpiar. Equipando tu spray purificador, dirígete a cada sección y limpia con el... este juego se juega desde arriba. Presiona los números para oír los sonidos relevantes. Luego pulsa enter cuando estés listo. Estos son los sonidos. Contaminación. Contaminación. Se escucha la contaminación. Y ya no hay más sonidos. Aprovecho este espacio para decir que a mí me gusta un bolero que se llama La Gloria Eres Tú, que dice eres mi bien. Ya. No, aprovecho este espacio para saludar a la gente que está escuchando este podcast en cuarentena, porque seguimos en cuarentena, muchachos. No se les ocurra salir de sus casas, por favor. Y un saludo a, pues, a la gente que yo sé que me escucha. Un saludo a Jocelyn de México. Y un saludo a la demás gente que me escucha. A María Luz también, de Argentina, de hincha de Talleres de Córdoba, que me ha estado lanzando pistas por mensaje directo. Muchas gracias. Un saludo porque sé que me escuchan ustedes dos. Y un saludo a la demás gente que me escucha. Mándenme un mensaje directo o un comentario ahí en el canal para que les pueda enviarse un comentario al video actual, que es este, para que les pueda yo mandar saludos, ¿va? ¿Les parece? Bueno, vamos a empezar a jugar este de la playa contaminada. Tenemos que limpiar la playa de desechos contaminantes con la F. F de foca. En este caso con la F, si ustedes tienen la otra, las otras teclas de acción, pues con Enter. Esa es la contaminación. Ese es el spray. Parece un helicóptero. Ahí. Ahí vamos. Menos 6 puntos. Menos 6. Acá hay más.
Menos 2 puntos. Estaban juntos esas. Ocho puntos. Doce puntos, 29 segundos. Aquí no hay nada, creo. Veinte segundos. O igual y sí había, pero no sé. 7 segundos. Bueno, ya no voy a encontrar más. El mapa estaba un poco complicado. Has anotado 12 puntos. Pero lo logré desbloquear, que es lo que vale. Acabas de desbloquear este juego. Has obtenido 12 monedas. Uh-huh. Ahora tienes 169 monedas. Un nuevo camino se ha abierto aquí. Vamos ya. De robots. Este abre otro camino, así que no hay que equivocarse. Una planta produce robots continuamente y tú eres responsable de supervisar la calidad de los productos finales. Por lo tanto, los robots que van saliendo de la línea de producción pasarán frente a ti. Cuando un robot defectuoso pase delante tuyo, presiona F para destruirlo. Al trabajar, este juego se juega como si desplayara un paréntesis desplazado. Robot en buen estado. Robot defectuoso. Ese es el robot en robot buen estado. Estado. Es robot el robot defectuoso. Defectuoso. Apréndanse bien los sonidos y los vamos a destruir con la F cuando pasen enfrente. A ver. Pues bueno, ese no. Es malote. ¡Ándele! Pues bueno. Bueno. Malote. ¡Ándele! Malote. ¡Ándele! Pues bueno. Pues bueno. ¡Malote! ¡Malo! ¡Terrible! ¡Ay! ¡Infame! Bueno. 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 ¡Defectuoso! Ahí está. Bueno, este abrió dos caminos. A ver si uno no es un cofre. Acabas de desbloquear este juego. Bueno, no todos tienen que pasarse con 20 para que abran dos caminos, pero para estar seguros. Mejor sí. La ruta eléctrica. Ah, ok, este abre el camino de que ya pasamos. Entonces, para el este y para el norte. Ajuste de generadores. Hay nuevos juegos. Ok, este es nuevo. El ajuste de generadores. A ver qué tal. Hay un generador eléctrico cerca de ti. Escucha y recuerda la frecuencia de las descargas, es decir, el tiempo transcurrido entre dos descargas. Deberás moverte y ajustar todos los generadores a la misma frecuencia utilizando las teclas F y R. Este juego se juega desde arriba. Presiona Enter cuando estés listo. A ver. Pa. Ah, pues es lo máximo. O sea, es la frecuencia la más alta. ¿Ya no hay más? 0 puntos. ¿Qué onda? ¿Ya no salen más, oiga? Otro de 0.
Por lo menos yo ya no encuentro más. Bueno. Pusiste 44% de los generadores en la frecuencia correcta. Has anotado menos 3 puntos. ¡Pero ya no había! Pues ¿qué onda? Pues, ¿qué has pasó? Perdido 3 monedas. Ahora tienes... A ver, otra vez. Hay un generador. Pam, pam, pam. Oh, sí, igual. ¿Qué? Pam, pam, pam. Están bien raras esas cosas. Ah, es que se abren más caminos para acá. Ok. Ese era el meollo del asunto. Para la derecha se abren más. Tenemos que ir más hacia el norte todavía. ¡Ey! Entonces era todo. De los generadores en la ok, es que no me fui totalmente hasta la derecha. Con razón no pude abrir los otros dos caminos. Digo, el otro camino. O no pude pasar por ahí. Acabas de desbloquear este juego. Bueno, ya fue. Ya lo terminé, que es lo importante. Has obtenido 20 monedas. Ahora tienes 206 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el oeste. Al oeste. Norte. Este. Bombardeando robots. ¡Ey! Finalmente te diste cuenta de que los robots son tus enemigos. Sí. De tanta rabia tomaste un helicóptero y ahora estás listo para bombardearlos. Muévete a la derecha y presiona F para lanzar una bomba sobre un robot. Pero ten cuidado porque tus bombas no son ilimitadas. Presiona la D para saber cuántas tienes. Este juego se juega como un... ¡Vamos ya! A ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Eso! 17. Menos 12 puntos. Me quedan 17. ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy, casi! ¡Siete! ¡Siete ahora! ¡Siete menos cuatro! ¡Eso! ¡Cero puntos! ¡Eso! ¡Uy! ¡Cuatro! ¡Cuatro puntos! ¡Tres! ¡Tengo tres bombas y le tengo que dar a dos robots! ¡Eso! ¡Ocho puntos! ¡Dos! ¡Eso! ¡Bien, carajo! Uno, 12 puntos. Ah, bueno. Bueno, por lo menos lo desbloqueé. 12 puntos. ¡Bien ahí! Acabas de desbloquear este juego. ¡Excelente! Has obtenido 12 monedas. Ahora tienes 218 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el sur. ¿Al sur? Al no, digo, al este le di. Luego ahora al sur. Al este. Visitando la imprenta. ¡Ay, no! ¡Este no me gusta! Pasa a través de esta imprenta que utiliza la princesa para imprimir sus documentos. La tinta azul te hace avanzar más rápido, mientras que la tinta roja te hace avanzar más lento. En realidad, por lo que más debes preocuparte es por las tijeras y los abrecartas, porque podrían matarte. Por otro lado, de vez en cuando encontrarás indicadores de dirección que te ayudarán. Este juego se juega desde arriba. Azul. Rojo. Tijeras. Abrecartas. Azul. A ver. No les hagan mucho caso a los indicadores, parece que no funcionan. Menos uno.
veces, ¿no? 3 puntos, 36 segundos, 4 puntos. 5 puntos. 6 puntos. 8 puntos. 8 puntos. 8 puntos. 9 puntos. 10 puntos. 20 segundos. 20 segundos. 20 puntos. ¡Bien! 20 puntos. ¡Excelente! Está medio feo el juego, pero... este juego. ¡Ahí va! Has obtenido 20 monedas. Ahora tienes 238 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el norte. Nuevo camino norte se ha abierto. Y sur. Cofre. Cofre. Quiero el del centro. Buena elección. ¡Una gema! Gema, abre paréntesis X, una tierra paréntesis. Ahora tienes 62. ¡Vamos! No ganas ni pierdes monedas. Ahora tienes visitante. Ahora vamos al norte. Oeste. Norte. Este. Norte. Este. Fabricación de dados. A ver. Aquí es donde se fabrican todos los dados. Y tú participarás creando 5 dados al mismo tiempo. Una máquina crea caras numeradas. Y por cada una de ellas deberás presionar un número del 1 al 5 para asignar esa cara a alguno de los 5 dados. O 0 si quieres rechazarla. Obviamente cada cara debe ser única en cada dado. Si colocas una cara 2 veces en un mismo dado, este se destruirá y tendrás que fabricarlo de nuevo. Este juego se juega como si destruyera un paréntesis, desplazamiento lateral, cierra paréntesis. Presiona Enter cuando esté. En este juego la primera vez yo tenía como problemas. Porque no lo entendía bien. Pero ahora se los voy a explicar. Tenemos 5 dados. Yo antes creí que había que escribir el número de la cara y no el número del dado, pero no. ¡Pero no! Hay que escribir el número del dado del 1 al 5, donde queremos poner la cara que se nos está mostrando. Y el 0, si queremos rechazarla y no queremos ponerla en ningún dado. Entonces, hay que poner el número del dado donde queremos ponerla, ¿va? Del 1 al 5, por supuesto. Así que, ¡vamos allá! Uno, cuatro, dos, cinco, dos, uno, ¡ah! Tres, dos, tres, cinco, dos, tres, cinco, seis, dos, tres, cinco, seis, cinco, no, dos, uno, seis, cuatro, cuatro, uno, seis, ah, tres, tres. 1, 4, 3, 1, 4, 2, 2, 5, 6, 2, 1, 3, 5, 6, has ganado 8 puntos, 5, 2, 6, ya no me acuerdo, 4, 4, 1, 6, 3, 3, ya perdí. Solo hice uno. Menos 12 puntos. Va, otra vez, porque quise hacerlos todos a la vez, sino así no. Has perdido 12 monedas. Va, ahora va, tienes va, 226 monedas. Va, 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 va. Aquí es donde se fabrican todos los dados. Vamos allá. 4, 5. Ahí está. Cinco. 5. 2. 2. ¡Ah! 6. 6. 1. 3. 1. 6. 3. 6 5 6, 1, 3, 5 3 4 6, 1, 3, 5 4 6, 1, 3, 5 5 6, 1, 3, 5 2 6, 1, 3, 5 2 6, 1, 3, 5, 2 6, 1, 3, 5, 2 6 Este tiene el 4 1 3 6, 1, 3 1 6 Ok, vamos a hacer el 2 2, 6 5 5 3 3, 4 4 1 4 5 2 2 en el 2 6 2 6 1 2 6 3 1 1 2 6 3 5 2 5 2 3 4 4 5 Ah, bueno, me faltaron todavía. Has conseguido un nuevo récord en este juego. Sí, me faltó. Has anotado menos 4 puntos. Es que no puedo. Has perdido 4 monedas. Ahora tienes 222. No puedo hacer más de uno a la vez. No puedo no hacer más de uno a la vez. Siempre tengo que ponerle. Pero. Ahí vamos.
Este sí lo voy a pasar. 2, 6, 3, 6, 2, 6, 3, 4, 1, 5, 4, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 6, 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 5, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 5, 6, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 1, 2, 4, 3, 1, 5, 6, me falta el 6, 4, 3, 2, 6, 3, 6, 3, 6, 4, 4, 1, 1, 4, 3, me falta el 5, 2, 6, 2, 6, 2, 1, 2, 6, 1, 5, 5, 5, 5, 1, ¡va! No sé, otra vez perdí. 3, has ganado 4 puntos, 2. Por lo menos hice un poco más decorosa mi derrota. Has anotado menos 4 puntos. ¡Ya, ya! Ahora sí la tengo que pasar. ¡Por favor! ¡Por favor! Has perdido 4 monedas. Ahora tienes los 100. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Aquí es. 3, 4, 5. Ahí va. 4. 4. 6. 6. 1. 1. 3, 2. 1. 6. 4, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 5, 2, 3, 5, 4, 4, 1, 6, 3, 1, 6, 5, 1, 3, 6, 5, 1, 6, 1, 6, 1, 4, 4, 4, 4, 6, 4, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 1, 6, 6, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 5, 5 y 4, 4, has ganado 8 puntos, 3, 3, 5, 5, 3, 3, 5, 5, mira, 6, 6, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 1, 1, oh, bueno, ya perdí otra vez, has anotado menos 4 puntos, ah. No lo estoy sacando. Has perdido 4 monedas. Es que estoy haciendo ahora más de uno a la vez. Digo, más de 2. Hago hasta 3 juntos. Entonces, como que aquí no es me está ayudando. Y, pues, está un poquito. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí va. La quinta es la vencida, o sexta. 1. 1. 3. 3. 4. 4. 1. 1. 6. 6. 5. 5. 6. 6. 3. 3. 5. 5. 4. 2. Has ganado 8 puntos. 2. Has ganado 8 puntos. 1. Bien, bien. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí, ya hice 2. 1. 3. 3. 4. 4. 1. 1. 6. 6. 5. 5. 6. 6. 1, 6. 3. 1, 6, 3. 5. 1, 6, 3, 5. 4. 1, 6, 3, 5, 4. 2. 2. 8 puntos. 2. Ahí está. Ahora sí, nada más falta uno. 1, 3, 4, 4, 1, este no, 6, 6, 5, 5 y 2, 6, me falta el 2, 3, falta el 2, 5, 4, 2, ahí está, por fin, carajo, bien, muy bien, ahora sí, acabas de desbloquear este juego, ahora sí lo terminamos, has obtenido 20 monedas. Ahora tienes 234 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia ahora este. Me falta uno más, que es el de la fabricación de cartas. Ordena las cartas de batalla. Bueno, ordenar cartas. Está aquí ese las... al oeste y luego al sur y luego al este. Presiona este. Aquí se fabrican las cartas de batalla. Del de los dados. Este juego aquí se fabrican las cartas de batalla. Una vez creadas, las cartas deben ordenarse por tipos. Y ese es tu trabajo. Escucha y recuerda los tipos con los que debes trabajar. Y por cada carta presiona el dígito correspondiente a su tipo. Bueno, este tienen que saber un poco de los gimnasios. Tienen que jugar un poco a los gimnasios. Si no juegan, va a ser un poco complicado que lo puedan sacar. Pero a veces también funcionan por lógica. 1, tierra. 1, tierra. 0, 3, 0, agua. 3, agua. Ok. Vamos a ver. Terremoto. Es tierra. Es 2. Ok. Espada de acero. 2. Ola marina. 3. 1. Tierra, 1, tierra.
Yo pensé que la tierra era el 2, por eso puse el 2. 1. Tormenta de arena. 1. Tierra. Hidrología. 3. Agua. Descomposición de baterías. 3. Agua. Hidrología. 3. Agua. Planta arena. 1. Tierra. Ahí está. Has anotado 20 puntos. Muy bien. Acabas de desbloquear este juego. Fácil para los que jugamos los gimnasios. Has obtenido 20 monedas. Ahora tienes 254 monedas, un nuevo campo. Pero igual este juego se termina cuando hace los 20 puntos o cuando se termina el tiempo. En este juego no puedes sacar... se puede sacar 18 así si se te termina el tiempo. Pero si te equivocas no pasa nada si luego puedes responder algunas correctas, ¿va? Bueno, vamos al este. Norte. Sur. Este. Win, abre paréntesis, la sala de juegos, cierra paréntesis. Y hemos terminado... Has desbloqueado el mundo, la sala de juegos. Para desbloquear la sala de juegos, que es el nuevo mundo. La partida que salió en la beta anterior. Has conseguido Emma, abre paréntesis, Xbox, cierra paréntesis. Con esta no me acuerdo, creo que en la anterior. Menú principal, modo aventura. Bueno, vamos a jugar la sala de juegos. Modo aventura, mundos. Selección la sala de juegos. 0 victorias, 0 derrotas, 0 en promedio y 0 en la sala vamos de juegos. Vamos de una vez. 0 victorias, 0 derrotas, 0 en promedio y 0 máximo. Prepárate, la aventura está a punto de comenzar. Una vez presiones enter, se te otorgarán 10 monedas y estarás dentro del mundo. Fabricando llaves. Oh, la puerta de la sala de juegos está cerrada con llave. Afortunadamente, sabes un poco de cerrajería y estás determinado a hacer la llave apropiada. El plano de la llave está representado por una serie de sonidos que puedes escuchar presionando la D. Escucha cuidadosamente y utiliza las flechas izquierda y derecha para moverte en la llave que estás haciendo. Y después presiona las flechas arriba y abajo para ajustar el sonido al tono correcto. Puedes escuchar tu progreso presionando la tecla. Tu objetivo es hacer que tu trabajo coincida con el plano. Presiona Enter cuando estés listo. A ver. Ría. Dos. Ah, ya le moví todo. Ah, okay. Ya no pude terminarlo. Pusiste 50% de los sonidos en el tono correcto. Has anotado 0 puntos. Ah, bueno, voy a tener otra oportunidad. No ganas ni pierdes. Bueno, en este juego tenemos que presionar las flechas izquierda y derecha para irnos por cada uno de los sonidos. Y con las flechas arriba y abajo les vamos aumentando o bajando el tono. Y con la D vamos viendo el plan original. Y con la E vamos viendo lo que vamos haciendo nosotros o moviéndonos con las flechas. Vamos allá. ¡Ahí está! Pusiste 100% de los sonidos en el tono correcto. Has conseguido un nuevo récord en este juego. Has anotado 20 puntos. Ese eran menos que en el pasado, no sé por qué. Acabas de desbloquear este juego. Uno de más, uno de menos. Has obtenido 20 monedas. Sí pasó. Ahora tienes 30 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. A ver. Sur. Escaleras para atrás. Ok. El pato bufo construyó unas escaleras que no llevan a ningún lado. Aún así, deberás jugar en ellas. Plantarás un lado y luego subirás la escalera dependiendo del número en que caiga. Tu objetivo es estar más alto en la escalera que el pato al final del segundo turno, pero sin pasarte del último escalón. Buena suerte. Presiona Enter. Al final del segundo turno. La escalera tiene 9 escalones. Estás en el escalón número 0. El pato bufo está en el escalón 0. Es tu turno. 1. Plantar un dado de 6 caras. 2. Utiliz 2. 1. 2. Plantar un dado de 12 caras. Ok, a ver el 1. Plantaste un dado de 6 caras.
El tablo se detuvo en 3. 1. Bien. 2. 3. Estás en el escalón número 3. Es turno del pato. ¿El pato? El pato puso lanza un dado de 6 caras. El dado se detuvo en 6. 1. Oh, oh. 2. 3. 4. 5. 6. El pato puso está en el escalón 6. La escalera tiene 9 escalones. Estás en el escalón número 3. Bueno, yo tengo un 16.5% de probabilidad de que me salga el 6. Al 83.5% de probabilidad de que me salga cualquier otro número. Entonces me voy por otra vez lanzar el dado. Lanzaste el dado de 6 caras. El dado se detuvo en 5. ¡Ah, bien! Cinco, ¡queda en el 8! 6, 7, 8. ¡Excelente! Estás en el escalón número 8. Es turno del pato puto. El pato puto está en el escalón 6. Y se quedó ahí. Y yo le gané. ¡Muy bien! Has anotado 10 puntos. ¡Muy bien! Este nada más da 10 puntos porque nada más eran... Acabas de desbloquear este juego. No sé por qué. Bueno. Has obtenido 10 monedas. No importa. Ahora tienes 40 monedas. Un nuevo camino se ha abierto. A veces da más. A ver, vamos al... Escalera. Creo que aquí hay otro juego, a ver. Al oeste y al norte y al este. Llena el tazón. Ahí está. El pato aguador te invita a jugar con él. Tiene un tazón y varios baldes de agua con distintas cantidades. Cada uno irá eligiendo un balde y vaciándolo por completo en el tazón por turnos. El que sobrepase la capacidad del tazón perderá. Presiona Enter cuando estés listo. A ver. El tazón contiene 0 litros de 18. Es tu turno. 3 litros. Con las flechas izquierda y derecha vamos en... 5 litros, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5 litros. Vamos moviéndonos en el menú de los baldes. Ponete. 5 litros. El tazón contiene 5 litros de 18. Es turno del pato aguador. El pato aguador vació 4 litros. El tazón contiene 9 litros de 18. Es tu turno. 3 litros, 4, 3, 2, 3, 3, 2. Ok. 3, 2 litros. 2. 3, 2 litros. Vaciaste 2 litros. El tazón contiene 11 litros de 18. Es turno del pato aguador. El pato aguador vació 2 litros. El tazón contiene 13 litros de 18. Es 4. 3 litros, 3 litros, 3 litros. 3, 3, 4. Vaciaste 4 litros. El tazón contiene 17 litros de 18. Es turno del pato aguador. El pato aguador vació 3 litros. El agua se está derramando del tazón. Bien. Has anotado 18 puntos. Le gané. Acabas de desbloquear este juego. Has obtenido 18 monedas. Ahora tienes 58 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. Vamos ya. Ahora al sur. Y al... Escalera. Este, entonces. Y ahora al norte. Y doy dos pasos al, cielo, al sur y luego al este. Piedra, piedra, papel o tijeras. A ver. El pato brillante te invita a jugar el juego de piedra, papel o tijeras. Esta versión del juego se juega con cartas. Y antes de comenzar deberás elegir un mazo. Una vez elegido, tu objetivo será ganarle al pato. Si no sabes las fortalezas y debilidades de cada símbolo, solo observa, aprenderás rápidamente. Buena suerte. Presiona Enter cuando estés listo. Vamos allá. Estos son los mazos disponibles. 1. Bomba, bien, papel, tijeras, papel, bomba, bien, piedra, piedra, papel y bomba. 2. Papel, papel, bien, papel, bien, piedra, tijeras, piedra, piedra, tijeras y papel. Utiliza los números para elegir. Me gusta el 1, pero más me gusta el 2. 2. El pato brillante debe elegir. 1. Pues sí. Que comience la batalla. Selecciona una opción. Papel. Papel. Jugaste papel y el pato brillante jugó bomba. El pato brillante gana 2 puntos. Selecciona una opción. Bien. Papel. Papel. Jugaste papel y el pato brillante jugó papel. Selecciona un bien, piedra. Bien. Bien. Jugaste bien y el pato brillante jugó papel. El pato brillante gana 2 puntos. Selecciona bien. Bien. Jugaste bien y el pato brillante jugó tijeras. Has ganado 2 puntos. Selecciona una opción. Bien es como pozo o algo así. O sea, como pozo de agua. Piedra, tijeras, piedra, piedra. Piedra, tijeras. Tijeras. Jugaste tijeras y el pato brillante jugó bomba. Has ganado 2 puntos. Selecciona una opción. Piedra. Bomba es como bomba de... Pues jugaste piedra y el pato brillante jugó papel. El pato brillante gana. Selecciona piedra, papel. Jugaste papel y el pato brillante jugó piedra. Has ganado 2 puntos. Selecciona piedra. Jugaste piedra y el pato brillante jugó bomba. Has ganado 2 puntos. Selecciona una opción. Tijeras. Bien, papel, bien, tijeras. Bien, papel. Papel. Jugaste papel y el pato brillante jugó bien. Has ganado 2 puntos. Excelente. Tijeras. Jugaste tijeras y el pato brillante jugó bien. Oh, oh. El pato. Y finalmente. Empate. Creo que ganó él. Has hecho 10 puntos y el pato brillante hizo 8 puntos. ¡Ah, mira, le gané! Has anotado 10 puntos. ¡Excelente! Acabas de desbloquear este juego. ¡Muy bien! Has obtenido 10 monedas.
Ahora tienes 68 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. Vamos con el que sigue. A ver qué tal. Creo que había otro por aquí al norte. Maestro del teclado. Ahí está. Las letras del alfabeto están dispuestas en el suelo formando un teclado QWERTY. Bueno, casi. Cuando se te solicita una letra, debes ir hacia esa letra lo más rápido posible, o al menos en el tiempo permitido. Puedes presionar la D para escuchar nuevamente la letra que se te ha pedido. Este juego se juega desde... Bueno, aquí hay que ir a las letras, pero... O sea, las letras están ordenadas, pero hay espacios en blanco, por supuesto, como en un teclado. Las letras no están totalmente alineadas. Así que aquí también, y hay espacios separados entre cada letra. Entonces hay que ir un poco rápido y hay que bajar hacia la fila donde están las letras, o subir hacia la fila donde están las letras para agarrarlas, bueno, ponernos encima lo más rápido posible. A ver. N, U, no, E, X, E. No me llegué. Ah, sí. E, N, B, E, N, U, B, N, U, B, I, E, E, no, R, W, E, R. I, E, I, U, I, B, U, A, B, I, B, I, U, A, I, E, ¿Cádico? E, I, X, O, M, U, X, B, F, E, I, U. ¡Eso! ¡Bien! Has anotado 20 puntos. ¡Excelente! Muy bien, muy bien. Acabas de desbloquear este juego. ¡Ahí vamos! Has obtenido 20 monedas. Ahora tienes 88 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. Creo que aquí había otro, a ver. Rati, Rati. Este. Recuerda las letras de esta palabra. C, R, A, Z. Y esas letras están escritas aquí, pero desordenadas. Camina por cada una en el orden correcto para conseguir puntos. Si cometes un error, deberás comenzar la palabra otra vez, por supuesto. Este juego se juega desde arriba. Presiona Enter cuando estés listo. Crazy, crazy. Vamos a escribir crazy yendo por el orden de las letras, ¿ok? Entonces, si no mal recuerdo, son tres filas. Y en la fila de en medio es donde están las letras. Y tenemos que irnos ya sea a la fila de arriba o a la fila de abajo para ir recorriendo sin tocar las letras. Porque cuando la tocamos, se escribe. Y si la escribimos mal, tenemos que empezarla desde el principio, ¿va? A ver. I, Z, E, R, A. Ok. R, Z, Z, E, R. C, A, R, A, ok. R, va. C, R, A, Z, E, T, I. Ah, ok. Ah, ok, mira, están. C, R, A, Z, I, bien hecho. Z, E, R, A, Z, I, bien. Ahí está. C, R, A, Z, I, perfecto. Ahí está. C, R, A, Z, I. ¡Eso! Has anotado 20 puntos. Bien ahí. Acabas de desbloquear este juego. Sí, son tres filas. Has obtenido 20 monedas. Ahora tienes 108 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. A ver, al este. Tecleando números. ¡Tecleando números! ¡Vamos allá! Calcular es muy difícil. Es mejor escuchar directamente el número que debes de escribir. ¿No crees? Escucha el número y escríbelo en tu teclado. Pero no te tardes mucho. Tienes un tiempo límite. Presiona Enter cuando estés listo. Bueno, vamos a escribir números nada más. Es todo. 327, 477, 645, 803. Es que no me sirve 79, el 6. Mucho. 962, es 689. Usando con un poco de fuerza. 482, 713, 255, 807, 358, 726, 159, 491, 646, 296, 218, 498, 928, 150, 280. Ahí está. Has anotado 20 puntos. Lo mismo como en los juegos pasados, si nos equivocamos no pasa nada. Si no terminamos en tiempo, ya es cuando no se nos dan 20, pero mientras acertemos, sí se nos va. Ahora tienes 128 monedas. Un nuevo camino se abre. Va. Tecleando. Ok, al norte aquí no hay nada. Aquí sí. Números braille. Números braille. A ver.
Como haces bien el braille, tendrás que escribir los números braille en esta zona de arena. Empieza desde el oeste y utiliza FR para escribir o borrar un punto. Por supuesto, tu objetivo es escribir los números que se te soliciten, pero por favor, ten en cuenta que no debes escribir el signo de número. Este juego se juega desde arriba. Ese fue una mención en Twitter. Presión. Este juego se... No se fije, no pasa nada. Como haces... Bueno, vamos a escribir los números sin el signo numérico o signo de número, ¿va? ¡Vamos allá! 22. Ah, ok, es que son 6, ¿cierto? Ochenta y siete. Es que son las 6 celdas. 1, 2, 1, 1. A ver, 1, 2, 1, 5. Ahí están 25. Ah, es que son las... Y ahí está. 57. 1, 5. No. 1, 2. 22. 1, 2. 38. Ah, ya no alcancé. Has anotado 0 puntos. Ah, bueno, voy a tener otro. Es que son las son las celdas, o sea, son las 6 celdas de cada, pues sí, de cada uno de los puntos. Lo que yo hago es, por ejemplo, 25, escribo primero la B y al lado escribo la E, o trato de escribir la E, pero no, porque es la B y como en la siguiente lado ya no hay nada, porque la B nada más es 1, 2, el 3, 4, 5 no. Pues hay que irnos hacia el otro lado. Son 4 filas de 3 cada... 4 columnas de 3 filas cada una para escribir los puntos. Ese era mi problema, pero ya, ya me acordé. Ya. Ahora sí, vamos. ¡Vamos allá! 45. 81. 1, 2, 5, 1. 16. 1... 4, 5. Ah, no. Es el 1. 4, 5, 1. Ah, no, era 1, 2, 4, ¿eh? 26. 1, 2. Y luego en el siguiente. 1, 2, 4. 95. 2, 4. 1, 5. 85. 1, 2, 5. 1, 5, 1, 2, 5, 1, 5, 93, 2, 4, 72, ya no alcancé. Has conseguido un nuevo récord. Bien, en este juego. Bueno, por lo menos. Has anotado 8 puntos. Ah, no lo desbloqueé. Ni hablar. Has obtenido 8 monedas. Ahora tienes 136 monedas. Un nuevo camino se ha abierto. Lee los dados. Lee los dados. Esto no es realmente un conjunto de dados, es una pequeña zona de arena. Un número se encuentra escrito en ella con puntos de la misma forma que los dados. Entonces, solo deberás contar los puntos y presionar el número correspondiente en tu teclado. Pero tu tiempo tiene límite, así que no tardes demasiado. Este juego se juega del... Ya no me acuerdo cómo eran los puntos de los dados. O sea, la forma. Los 6, pues ahí están los 6. El 2 está en medio... Uno y en la esquina derecha el otro. El 4 creo que está en las dos esquinas, si no me equivoco. Y el 5 en las dos esquinas y el punto en medio, ¿verdad? Bueno, pues sí, son los puntos en la forma de un dado. No hay mucho misterio, pero pues hay que acordarse de cómo son los puntos en un dado para poder sacarlo bien. A ver. Es el 4. Perfecto. Es el 2. No. 4. No. Es el 6. Grandioso. Es el 2. No. El 5. Increíble. El 4, perdón. 1. Grandioso. Ah, ok, el 2 está entonces. 1. Excelente. 2. Bien hecho. Muy bueno. Dos. Ay.
5. Bien hecho. El 3. ¡Bien! Has escuchado 20 puntos. Me acordé y sin contar los puntos. Bueno, más o menos. Acabas de desbloquear este juego. Pero igual lo saqué con 20. Has obtenido 20 monedas. Ahora tienes 156. Ok, entonces el 2 está en la izquierda, en la parte de arriba de la izquierda y en la parte de abajo de la derecha. Y el 3 igual, nada más que con el punto en medio, si no me equivoco. Algo así. Bueno, la sala de juegos tiene 3 juegos. Dos juegos al este, en cada hilera, por así decirlo. Por ejemplo, aquí hay uno. Robo fatal. Y aquí Robo debería fatal. De haber otro cuando se Robo abra fatal. Esta parte. Se supone. Jugarás contra el pato tenebroso robando cartas. Robarás de 0 a 5 cartas por turno. Dependiendo de esas cartas ganarás puntos. Tu objetivo es conseguir una puntuación más alta que el pato, pero sin sobrepasar un límite. Ten cuidado, porque si eliges por robar ya no tendrás la posibilidad de robar ninguna carta. Presiona enter. A ver. Tu puntuación no debe pasar de 18. Estas son las cartas del mazo. Espadas. 4 azulejo. 3 tréboles. 3 pluma. 1 dragón. 1 unicornio. 1 13 cartas. Has hecho 0 puntos y el pato tenebroso. Bueno, estas cartas son las que hay en el mazo, no los puntos que da cada carta. ¿Cuántas veces tu puntuación has hecho? Si se acuerdan. Bueno, ustedes no se han de acordar, los que siguen el podcast, pero en el juego intelectual está el memorama, o memoria, que te da... 13 cartas, unicornio, 1. El unicornio te da 6 puntos. Dragón, 1. El dragón te da 6 también, si no me equivoco. Pluma. La pluma, 4, si no me equivoco. Tréboles, azulejo, espadas. 3 espadas, tréboles y azulejo te dan 2. Entonces, pues hay que ver. Yo quiero robar 4 cartas. Robaste 4 cartas. Tréboles, has ganado 2 puntos. Tréboles, has ganado 2 puntos. Pluma, has ganado 4 puntos. Espadas, has ganado 2 puntos. Has hecho 10 puntos y el pato tenebroso hizo 0 puntos. Okay. Tu puntuación no debe pasar de 18. Es turno del pato tenebroso. El pato tenebroso robó 5 cartas. Unicornio, el pato tenebroso gana 6 puntos. Azulejo, el pato tenebroso gana 2 puntos. Dragón, el pato tenebroso gana 6 puntos. Espadas, el pato tenebroso gana 2 puntos. Tréboles, el pato tenebroso gana 2 puntos. Has hecho 10 puntos. ¡Ey, el pato tenebroso no! Tu puntuación no debe pasar de 18. Mira. El pato tenebroso te ha derrotado. Has anotado menos 18 puntos. Has perdido 18 monedas. Ahora sí. Entonces me ganó. Ya pensé que él había perdido. El... Bueno. Tu puntuación no debe pasar de 22. Estas son las cartas del mazo. Espadas. 4 azulejo. 1 corazones. 2 boca. 3 pluma. 2 dragón. 1 unicornio. 1 14 cartas. Has hecho 0 puntos y el pato tenebroso hizo 0 puntos. Tu puntuación no debe pasar de 4. Robaste 4 cartas. Igual. Azulejo. Has ganado 2 puntos. Espadas. Has ganado 2 puntos. Unicornio. Has ganado 6 puntos. Corazones. Has ganado 2 puntos. Has hecho 12 puntos y el pato tenebroso hizo 0 puntos. Tu puntuación no debe pasar de 22. Es turno del pato tenebroso. El pato tenebroso robó 5 cartas. Pluma. El pato tenebroso gana 4 puntos. Espadas. El pato tenebroso gana 2 puntos. Boca. El pato tenebroso gana 4 puntos. Corazones. El pato tenebroso gana 2 puntos. Espadas. El pato tenebroso gana 2 puntos. Has hecho 12 puntos y el pato tenebroso hizo 14 puntos. Tu puntuación no debe pasar de 22. Es tu turno. ¿Cuántas cartas quieres robar? Utiliza los números para elegir. 12. Es que si agarro... Voy a agarrar 2. Robaste 2 cartas. Boca. Has ganado 4 puntos. Espadas. Has ganado 2 puntos. Has hecho 18 puntos y el pato tenebroso hizo 14 puntos. Tu puntuación no debe pasar de 22. Es turno del pato tenebroso. El pato tenebroso robó una carta. Boca. El pato tenebroso gana 4 puntos. Has hecho 18 puntos y el pato tenebroso hizo 18 puntos. Híjole. Una. Robaste una carta. Pluma. Has ganado 4 ¡Bien! Puntos. ¡Bien! Has hecho 22 puntos y el pato tenebroso hizo 18 puntos. Tu puntuación no debe pasar de 22. ¡Excelente! Has conseguido un nuevo récord en este juego. Has anotado 22 puntos. Muy bien. Por los Acabas pelos de ganar este juego. Has obtenido 22 monedas. Ahora tienes 160 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. Ahora sí. Robo pa- Aquí se supone que hay dos juegos. Uno... al... Batalla de cartas contra el monstruo. Al sur y otro al norte. Geografía del Crasimundo. Ahí está. Bueno, primero la geografía. Geografía. ¿Sabes dónde están los minijuegos en el mundo de Crasimundo? Más o menos. Comprobémoslo en este examen. Escucha el nombre del minijuego y presiona la tecla correspondiente a la respuesta correcta. Presiona enter cuando estés... A ver... Piscinas extrañas, 1. El volcán, 2. La fábrica, 3. El bien. Martilla el clavo, 1. El circo, 2. Perfecto. La senda del arcoíris, 1. El volcán, 2. La llanura, 3. Genial. La pendiente de las balas de cañón, 1. La oscuridad, 2. El circo, 3. El subterráneo. Subterráneo. Abastecimiento de agua, 1. La fábrica, grandioso. Llena el tazón, 1. El intelectual, 2. La sala de bien. Jugando con palos, 1. El circo, 2. Increíble. Las cuerdas musicales, 1. La ciudad, 2. La fábrica, 3. Muy bueno. La cueva de los trolls, 1. La oscuridad, 2. El desierto, 3. La ciudad. Bien hecho. Piedra, papel o tijeras, 1. La sala de ojo, perfecto. Ahí está. Has anotado 20 puntos. Luego el de las cartas de los monstruos, que no me gusta. Acabas mucho. De desbloquear este juego. Pero pues vamos a jugar. Has obtenido 20 monedas.
Hasta ahora tienes 180 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia ti. Ay. Geografía. Batalla de cartas contra el monstruo. A ver. El coleccionista de monstruos quiere jugar una batalla de cartas contra ti. Las reglas son simples. Cada monstruo tiene un valor de ataque y un valor de defensa. Cuando un monstruo ataque a otro, la defensa del objetivo se reducirá dependiendo del valor de ataque del atacante. Pero al mismo tiempo, el valor de ataque del atacante se reducirá de acuerdo al valor de la defensa del objetivo. Si el valor de ataque o defensa es cero, el monstruo muere. Entonces, tu objetivo es matar a los monstruos de tu oponente. O matar a tu oponente directamente, abre paréntesis si puedes, cierra paréntesis. Pero tu primera misión es escoger tus cartas. Presiona Enter cuando estés listo. Va. Vamos a elegir cartas. 22 puntos de salud. Selecciona una opción. La flor luminosa 29. 2 de ataque y 9 de defensa. Esta la quiero para mí. Tomas la flor luminosa. El coleccionista de monstruos toma el golem de arena. El boxeo, la marmota polar, 5-1. La planta solar, 2-9. El árbol en llamas, 9-3. El árbol. Tomas el árbol en llamas. El coleccionista de monstruos toma la planta solar. Quiero un equilibrio. La marmota polar, 5-1. El estafador, 4-3. El dragón luminoso, 9-3. El mamut lanudo, 11-1. El coloso mineral, 12-1. El coloso. Tomas el coloso mineral. El coleccionista de monstruos toma el dragón luminoso. El boxeador, 11-1. La marmota polar, 5-1. El estafador, 4-3. El mamut lanudo, Tomas el estafador. El coleccionista de monstruos toma el mamut lanudo. La marmota polar, el boxeador. La marmota polar, 5-1. El boxeador, 11-1. El boxeador. Tomas el boxeador. El coleccionista de monstruos toma la marmota polar. Muy bien. Vamos allá. Es tu turno. La flor luminosa, 2-9. El árbol en llamas, 9-3. El coloso mineral, 12-1. El estafador, 4-3. El boxeador, 11-1. El estafador, el boxeador. Ok. La planta solar, el golem de ar, la planta la solar. Planta. El boxeador ataca a la planta solar. La defensa de la planta solar cambia de 9 a 0. La planta solar queda fuera de combate. El coleccionista de monstruos pierde 2 puntos de vida. Ahora tiene 20. El ataque del boxeador cambia de 11 a 2. Es turno del coleccionista. El mamut lanudo ataca al coloso mineral. La defensa del coloso mineral cambia de 1 a 0. El coloso mineral queda fuera de combate. Pierdes 10 puntos de salud. Ahora tienes 12. El ataque del mamut lanudo cambia de 11 a 10. Es tu turno. La flor luminosa. El árbol en llamas 9-3. La flor luminosa 2-9. El árbol en llamas 9-3. El estafador 4-3. El boxeador 2-1. El estafador 4-3. El árbol en llamas 9-3. Selección. El dragón luminoso, el golem de arena 2-9. El mamut lanudo 10-1. La marmota polar 5-1. El mamut lanudo 10-1. El árbol en llamas ataca el mamut lanudo. La defensa del mamut lanudo cambia de 1 a 0. El mamut lanudo queda fuera de combate. El coleccionista de monstruos pierde 8 puntos de vida. Ahora tiene 12. El ataque del árbol en llamas cambia de 9 a 8. El coleccionista de monstruos. El dragón luminoso ataca el árbol en llamas. La defensa del árbol en llamas cambia de 3 a 0. El árbol en llamas queda fuera de combate. Pierde 6 puntos de salud. Ahora tiene 6. El ataque del dragón luminoso cambia de 9 a 6. Es tu turno, el escapador 4. Creo 3. Que me va. La flor luminosa 2-9. Ah, ¿verdad? El boxeador 2-1. Selección. El dragón luminoso 6-3. El golem de arena 2-9. La marmota polar 5-1. El boxeador ataca a la marmota polar. La defensa de la marmota polar cambia de 1 a 0. La marmota polar queda fuera de combate. El coleccionista de monstruos pierde 1 punto de vida. Ahora tiene 11. El ataque del boxeador cambia de 2 a 1. Es turno del coleccionista. El dragón luminoso ataca al estafador. Sí, la defensa del estafador cambia de 3 a 0. El estafador queda fuera de combate. Pierdes 3 puntos de salud. Ahora tienes 3. El ataque del dragón luminoso cambia de 6 a 3. Es el boxeador 1-1. La flor luminosa 2-9. Selecciona el objetivo. El golem de arena 2-9. El dragón luminoso 3-3. La flor. Bueno, igual ya perdí. La flor luminosa ataca al dragón luminoso. La defensa del dragón luminoso cambia de 3 a 1. El ataque de la flor luminosa cambia de 2 a 0. La flor luminosa queda fuera de combate. Es turno del coleccionista. Yo mismo me maté. El dragón ataca al boxeador. La defensa del boxeador cambia de 1 a 0. El boxeador queda fuera de combate. Pierdes 2 puntos de salud. Ahora tienes 1. El ataque del dragón. Bueno, perdí. Menos 11 puntos. Ah, vamos a volver a intentarlo. Has perdido 11 monedas. Ahora tienes 169. El coleccionista de monstruos va 23 puntos de salud. Selecciona una opción. El árbol en llamas 9-3. El oso blanco 14-1. El dragón, el oso blanco. Tomas el oso blanco. El coleccionista de monstruos toma la bomba viviente. El árbol, el dragón cristalizado 11-1. Tomas el dragón cristalizado. Voy a agarrar pura fuerza. El coleccionista de monstruos toma el dragón polar. El árbol, el golem de roca 5-2. El guerrero enano 9-4. La hormiga tejedora 4-5. Bueno, y el guerrero, la hormiga si no me la gano. El coleccionista de monstruos toma el árbol en llamas. El dragón, el pulpo del pantano 3-12. La hormiga tejedora el pulpo del pantano. Tomas el pulpo del pantano. El coleccionista de monstruos toma el fuego patio. Es la hormiga. La hormiga. Tomas la hormiga tejedora. El coleccionista de monstruos toma el golem de roca. Ahí está. Es tu turno. El oso blanco 14-1. A ver, el oso. El dragón polar 14-1. La bomba del dragón polar 14. El oso blanco ataca el dragón polar. Sí.
La defensa del dragón polar cambia de 1 a 0. El dragón polar queda fuera de combate. El coleccionista de monstruos pierde 13 puntos de vida. Ahora tiene 10. El ataque del oso blanco cambia de 14 a 13. Es turno del coleccionista de monstruos. El oso viviente ataca al oso blanco. La defensa del oso blanco cambia de 1 a 0. El oso blanco queda fuera de combate. Pierdes 16 puntos de salud. Ahora tiene 7. Wow. El ataque de la bomba viviente cambia de 17 a 16. Es tu turno, el dragón. Era más fuerte la bomba. El guerrero, sí. El dragón cristalizado 11-1. El guerrero enano, el pulpo del pantano, la hormiga tejedora. El pulpo de Pelger, el guerrero enano 9-4. El pulpo del pantano 3-12. La hormiga tejedora 4-5. El dragón cristalizado 11-1. No me fijé. Selecciona el árbol en llamas 9-3. La bomba viviente 16-1. El dragón cristalizado ataca a la bomba viviente. La defensa de la bomba viviente cambia de 1 a 0. La bomba viviente queda fuera de combate. El coleccionista de monstruos pierde 10 puntos de vida. Ahora tiene 0. El ataque del dragón cristalizado cambia de 11 a 10. Has conseguido un nuevo récord en este juego. Has anotado 7 puntos. Bueno, no lo desbloqueé. No sé por qué, pero está bien. Has obtenido 7 puntos. Ah, por la salud. Ahora tienes 10. Creo que calcula los puntos en base a la diferencia de salud. Ni hablar. El área bicolor. Bueno, aquí solamente hay un juego. El área bicolor. El área bicolor. A ver. Si te gusta el juego botones colorados, entonces este juego es para ti. Esta zona no consiste de casillas rojas y casillas azules. Si presionas F en una casilla, esta cambiará su color, como así también el de las 8 casillas adyacentes. Así que deberás cambiar el color de las casillas hasta que alcances la cantidad solicitada de casillas para cada color. Puedes presionar la L para saber la cantidad de casillas por color. Este juego se juega desde arriba. Presiona los números para oír los sonidos relevantes, luego pulsa Enter. A ver. Tu objetivo es poner 33 casillas en rojo y 31 casillas en azul. Rojo, 19. Azul, 45. Rojo, 18. Ah, este lo hago al azar. Rojo, 16. Rojo, 16. Rojo, 21. Rojo, 21. Azul, 43. Tu objetivo es poner 33. No me gusta. Rojo, 27. Azul, 37. Tu objetivo es poner 33 casillas. Rojo, 29. Azul. Rojo, 31. Azul. Rojo, 34. Rojo, 29. Azul. Rojo, 31. Rojo, 30. Azul, 34. Tu objetivo es poner 33 casillas. Rojo, 32. Azul, 32. Tu objetivo es poner 33 casillas en rojo y 31 casillas. Rojo, 32. Azul. Rojo, 34. Azul. Rojo, 32. Rojo, 32. Rojo, 35. Ah, lo hice al azar. Has anotado 20 puntos. La verdad es que ni me gusta esto. Acabas de desbloquear esto. Con la E vemos las casillas que tenemos puestas. Y cuántas tenemos que poner. Ahora tienes. Se cambia las 8 adyacentes. Pero no sé, a mí no me gusta eso. Está muy raro. Bueno, ya vamos por los últimos juegos. Si no es que ya. Ah, no. Explosión por las cavernas. Y aquí ya no hay más juegos al este. Explosión por las cavernas. Deberás abrirte camino por una sucesión de cavernas. En cada ocasión deberás elegir entre tres cavernas. Una a la izquierda, una en el centro y una a la derecha. Solo una de estas tres cavernas tiene una salida. Afortunadamente cuentas con un plano que te muestra sucesivamente cuáles son las cavernas que tienen salida. Puedes leerlo presionando la D. Feliz recorrido. Este. A ver. Derecha, centro, derecha, derecha, centro, centro. Derecha. Ok. Derecha. Derecha, centro, derecha, derecha. Centro. Derecha. Centro. Derecha. Okay. Derecha, centro, derecha, derecha. Derecha. O sea, es una caverna. Luego pasamos el caminito. Y luego hay otras tres cavernas aquí. Es caverna, caminito, caverna, caminito, caverna, caminito. Caverna, caminito. Caminito. Luego sigue la caverna. Derecha, centro, derecha. Derecha, centro, derecha, derecha, centro, centro. El centro, muy en centro. Ok. Derecha, centro, derecha, derecha, centro, centro y centro. Ok, centro ya. 7 puntos. Puro centro, puro centro. Caverna, caminito. Caverna. Y caminito.
Y ya. Hemos llegado. Acabas de desbloquear este juego. ¡Excelente! Has obtenido 20 monedas. Ahora tienes 216 monedas. Un nuevo camino se ha abierto. Fin, abre paréntesis, las cumbres, cierra paréntesis. ¡Las cumbres! Has desbloqueado el mundo, las cumbres. ¡Las cumbres! La partida ha terminado, es momento de ver los resultados. Has conseguido el... También lo dicen por ahí. Menú print. Vamos a jugar las cumbres y este será el último mundo que jugaremos el día de hoy. Ya vamos a regresar con el último podcast con el volcán, el intelectual y el hielo. Vamos a jugar aquí. Las cumbres o alturas. Al este y luego al norte. Luego al este. Montaña pacífica. Y este es el primer juego. Debes trepar una montaña hasta lo más alto. Encuentra la parte escalable y de ahí trepa de borde a borde. Ten cuidado con las avispas mortales y los remolinos de viento que te regresarán al principio si te alcanzan. Este juego se juega como un side-scroller. Abre paréntesis, desplazamiento lateral, cierra paréntesis. Presiona los números para oír los sonidos relevantes. Luego pulsa Enter cuando estés listo. A ver. Es. Ok. Tenemos que trepar. E ir hacia los lados. Menos 16. Ok, aquí no se puede, pero aquí sí. Menos 14 puntos. Menos 14 puntos. Con las avispas. Menos 8 puntos. Ok, aquí no hay salida. Levantamos. Nivel. Estamos aquí. Menos 7 puntos. Menos 4 puntos. Menos 3 puntos. Menos 2 puntos. Menos 2 puntos. Menos 1 punto. Menos 1 punto. Ok. Menos un punto, 0 puntos. Aquí está. 36 segundos, 1 punto. 3 puntos. 5 puntos, 28 segundos. 8 puntos, 23 segundos. 13 puntos. 8 segundos, 15 puntos. 17 puntos. Había bastantes caminos por ahí. Has pero ya está. 20 puntos. Pero ya está, ya quedó. Acabas de desbloquear este juego. Muy bien. Has obtenido 20 monedas. Ahora tienes 30 monedas. Un nuevo camino. Bueno, en ese básicamente se trataba de subir. Vamos al este, al norte, al este. La cima y el viento. De subir evitando las avispas y los remolinos. ¡Ah! Presiona este juego, se puede ver caminar por la cima de una montaña en la que pasan algunos remolinos de viento que pueden aventarte hasta el principio del camino. Ok, entonces hay que evitar el viento. Bueno, no hay que evitarlo, hay que... Ahí vienen dos. Bajamos un nivel nada más. Cuando pase, subimos. Miramos, avanzamos. Ok. Uno para la derecha. Ahí viene otra para acá. Uy.
menos 11 puntos. Una nos está... Bueno, está cerca de aquí. Entonces hay que irnos despacito. Cero puntos. Y acá viene una para este lado. Uy. Dos puntos. Ya no lo terminé de desbloquear. Cinco. No, ni hablar. Has anotado 6 puntos. Es que todas se cruzaron, carnal. Pues cómo. Pues cómo querías, hombre. No te digo. Ahora tienes 36 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. Ajá. Bueno, vamos al este. Sur. Este. Nubes de fuego. ¡Nubes de fuego! Estás cruzando un lugar tan alto que las nubes parecen estar a tu alcance. Espera, cuidado, sí lo están. Debes cruzar este lugar lleno de precipicios mientras esquivas las bolas de fuego generadas por las nubes. Las este juego nubes se juega como si destruyera, abre paréntesis, desplazamiento lateral, cierra paréntesis. Presiona los números para oír los sonidos relevantes. Las luego pulsa enter cuando estés listo. Vamos allá a ver qué tal. Escuchemos los sonidos. Precipicio. Nube. Bola de fuego a nivel del suelo. Bola de fuego que viene por arriba. Ok. Pase usted, señora bola de fuego. Pase usted también, señora bola de fuego. Cero puntos. Usted también. Cuatro puntos. Nueve puntos. Usted ya no. 15 puntos. Ya. Has anotado 20 puntos. Bueno, lo que hice en ese juego fue... Dejé pasar a unas cuantas nubes porque me iban a alcanzar y me iban a quemar después. Aparte porque una iba hacia el nivel del suelo y otra hacia arriba. Y si saltaba una me quemaba la otra. Entonces dejé pasar las primeras. Y ya las últimas, como ya estaban más cerca de la meta, ya no me podían alcanzar tan fácil. Así que ya nada más lo último que hice fue, pues ya, avanzar hacia el final. Este y sur. La garganta montañosa. Ok, ese es uno. Y acá, al norte, este y norte, este. Cumbre tormentosa. Este. Primero voy a ir por el de la garganta. Nubes de fuego. Al sur. Al oeste. Al sur. Camina, sube, baja. Deberás arreglártelas para abrirte paso en esta zona montañosa. Pero espera, es algo más difícil de lo que parece a simple vista. Al parecer el audio no está centrado en tu posición, sino que avanza a su propio ritmo hacia la derecha. Por lo tanto, deberás estar alerta para permanecer en todo momento dentro del campo sonoro, ya que si te sobrepasa no escucharás a las avispas que podrían matarte. Puedes presionar B para escuchar tu posición actual. Ten valor, este juego se juega. Bueno. Ajá. Es como el del estudio. ¿Y el otro? La avispa no me deja oír. Dos puntos. Cinco puntos. Cinco puntos. Cinco puntos. Siete puntos. Nueve puntos.
13 puntos. Puntos. ¡Bien! ¡Lo terminé! Muy bien. Está medio raro ese juego. Está medio fumado por ahí, pero... ¡Ahí va! Has obtenido 20 monedas. Ahora tienes 76 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el sur. ¿Al sur? El pez atrapado. El pez atrapado. Este pececito es incapaz de cruzar este arroyo rocoso hacia el este. Afortunadamente tú estás aquí para ayudarlo. Acércate a las rocas que le tapan el paso al pequeño pez y destruyelas presionando F. Este juego se juega desde... A ver... Simplemente golpeamos las rocas y ya. Cuando el pez se trabe en ella, nada más. O cuando nosotros las alcancemos. Ahí, por ejemplo, se trabó. Y ya. 17 puntos. Es todo. Has anotado 20 puntos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acabas de desbloquear este juego. Has obtenido 20 monedas. Ahora tienes 96 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. ¿Esto te lleva a otra parte del mundo por ahí? Estamos como en el subterráneo o algo así. O sea, como que es un teletransportador que nos lleva a otra parte. No sé si de las alturas o del subterráneo o algo así. Pero bueno, hay un juego así medio tétrico por el ambiente. Creo que es el subterráneo. Y aquí regresamos a las alturas. Ok, bueno, es como un... Como que hay que pasar por el subterráneo para continuar con las alturas, ¿no? Algo así lo veo. La montaña de las grietas. A ver. Para cruzar esta zona montañosa tendrás que atravesar estrechos pasadizos llenos de grietas. Afortunadamente hay unas plataformas que te ayudarán a avanzar. Encuentra estas plataformas evitando los remolinos y cruza este lugar. Este juego se juega desde arriba. A ver. Precipicio. Vamos a ver. Okay. Ah. ¿Cómo se pasa esto? No tengo ni la menor idea. Menos 17. Menos 17 puntos. Okay. Menos 10 puntos. Menos 4 puntos. Menos 2. Menos 1. Menos 1. En 0 me voy a quedar. Menos 1. Bueno, menos 1. Está bien. Has anotado menos 1 puntos. Ok, es que son dos como... Dos grietas. Pero en una nada más rebotas, en la otra no. Entonces hay que buscar en la que sí rebotas. Y mientras esté rebotando, hay que pasar rápido mientras estés haciéndolo hasta que no caigas con el pum, pum. Porque cuando caes te mueres, te caes al remolino. Es como el de las plataformas saltarinas o algo así se llamaba, el del circo. Bueno, es más o menos igual. Si no es que igual, nada más que en este caso sí puedes caminar y pasar por ahí. Para cruzar esta zona montañosa tendrás que atravesar estrechos pasadizos llenos de grietas. Afortunadamente, vamos otra vez. Y claro, evitando los remolinos. La de la derecha. No. Nope.
Mira, todos están a la izquierda. Ahí está. 6 puntos. ¿Y cómo sé cuál es? ¿Por qué? ¿Qué les digo? Porque se escuchan dos pasos en la que no es. 1, 2. Y en la que sí es, en el segundo, donde debería estar el segundo paso. Bueno, ya me mató el remolino. Estás de reto, puntos. Pero ya lo pasé. En la que debería estar el segundo paso es donde está la plataforma saltarina. Ok. Aquí hay dos, entonces esta no es. Entonces, en la que sigue hay uno y está ahí la plataforma. Y en esa sí es, por supuesto. Has conseguido un nuevo récord en este juego. Bueno, has anotado 13 puntos. 13 puntos. Ahí vamos. Acabas de desbloquear este juego. Ya no me acordaba de ese juego. Ahora tienes 108 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el oeste. El bote volador. El bote volador. Qué mala idea fue embarcarse en este bote volador. Cañones te disparan, dislocks eléctricos te aguardan. Presiona espacio para saltar por las bolas de cañón y los precipicios. Y haz lo que puedas para cruzar este diabólico lugar. Este juego se juega con un cañón. Cañón. Bala de cañón. Bala de cañón. Este. Va. Ah, me mató. Estás de regreso en el punto de partida. Lo pasé con 20 y en la primera. Mira, acabas nada más. De desbloquear este juego. Qué cosa tan fea. Has obtenido 20 monedas. Está un poco complicado ahora ese juego, la verdad. Monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. Win, abre paréntesis, el hielo, cierra paréntesis. Bueno, este nos lleva al hielo, pero todavía no. Calmados todos, por favor. Porque hay muchos más juegos por jugar. Entonces regresamos, aquí estamos en el subterráneo. Cofre. Un cofre. De la derecha. Un cristal. Has cristal azul, abre paréntesis X, una cierra paréntesis. Ahora tienes 5. Ahora tienes 5. Vamos a de regreso a las alturas. Cofre. Otro cofre. Izquierda. Bien. Gema. Gema, abre paréntesis X, una cierra paréntesis. Ahora tienes 67. Y ¿dónde está la salida? Creo que aquí no. ¡Ay! Se me cayó el micrófono. Creo que aquí no era. La montaña de las grietas. A ver. La montaña. Cofre. Aquí. Empieza atrapado.
La garganta montañosa. Para arriba, derecha. Cumbres de fuego. Y derecha. Y arriba, norte. Cumbre tormentosa. Y este es el juego que sigue. En un día completamente tormentoso, te ves en la obligación de cruzar la cumbre de una montaña llena de precipicios. Obviamente, bajo estas condiciones atraes a los rayos. Sin embargo, tu instinto de supervivencia te permite sentir la caída de estos, así que solo debes moverte cuando sientas que estén a punto de caer. No olvides saltar los precipicios con espacio. Este juego se juega como un cine. Abre paréntesis, desplazamiento lateral, cierra paréntesis. Presiona los números para oír. Tenemos que estar en constante movimiento para que no nos electrifiquen los rayos. Y saltar los precipicios. Un rayo. Otro. No hay que titubear ni un poco con esto. ¡Ey! Estás de regreso en el punto de partida. Me mató, pero yo me seguía moviendo. Ese no... Eso no fue justo. Eso no fue nada justo. ¡Nada justo! Porque es un mal cálculo del juego. O sea, no se supone que me tiene que matar mientras estoy en movimiento. No se supone que deben caer en mi misma casilla a menos que me quede parado. ¡Eso no fue justo! Bueno. Ahora tienes 140 monedas. Un nuevo camino se ha abierto. Y me seguía moviendo, de verdad. Arcoíris. Pero bueno. Los arcoíris son muy hermosos. Igual lo desbloqueé. Los arcoíris son muy hermosos. Y tú tendrás la oportunidad de verlo. Estás controlando el haz de una luz que apunta hacia el cielo. Localiza las nubes que van de acá para allá en el cielo e ilumínalas por un tiempo prolongado, de manera que cada una de ellas forme un arcoíris. Nube. Nube a la vista. Nube a la... Esa es la luz que va apuntando a las nubes. Entonces simplemente apuntamos hasta que se haga el arco iris. Buscamos las nubes. Hay una. La seguimos. Menos 16 puntos. Mira, ahí había dos. Nos vamos a la derecha. Buscamos otra nube. Otra más. Cero puntos. Más. Antes te daba puntos ilimitados, ahora solamente llega hasta 20. 54 segundos. Qué mal. Ocho puntos. 42 segundos. Ok. Otra más. 12 puntos, 27 segundos. Uy, ya no hay. Aquí hay otra. Ay. Falsa alarma. 12 segundos. 12 puntos. Ya no hay. ¿Neta, ya no hay? Ok. ¡Ya no salieron! ¿Qué onda? Acabas de desbloquear este juego. Bueno. Has obtenido 12 monedas. Ahora tienes 152 monedas. Sur, este. Cilindro extraño. Este me gusta.
El cilindro, la gigantesca obra realizada por algún pueblo antiguo con una tecnología desconocida, conecta una serie de terrenos entre sí. Deberás cruzar el cilindro hasta llegar al último tramo. Es lo suficientemente grande para que mantengas tu equilibrio sobre él, pero sería mucho más fácil si no girara como lo hace. Para evitar caer y regresar al principio, deberás saltar en los momentos adecuados. Ten cuidado con esta rotación fatal. Calcula bien este juego. Ok, siempre es diferente, aunque sea ligeramente la rotación, así que hay que contar los pasos así. 1, 2, 3, 4. No, morí. 3, 4, saltar. 1, 2, 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 3, 4, saltar. Ah, ya no. Bueno. Has anotado 20 puntos. Bien. Acabas de desbloquear este juego. Has obtenido 20 monedas. Digo, en cada ronda, cada vez que juguemos siempre va a ser, aunque sea un poco diferente, no va a ser igual, pero hay que contar más o menos así. Abre paréntesis, el intelectual, cierra. Bueno, esto desbloquea el intelectual, pero todavía faltan más 172 juegos. Arcoiris. A ver si los puedo encontrar. Cofre. Y el centro. Has conseguido Gema, abre paréntesis X, una tierra paréntesis. Ahora tienes 68. Bien. No ganas ni pierdes monedas. Arcoiris. Cofre. Arcoiris. Puedes bloquear el hielo, no el intelectual, porque el, desde el volcán creo desbloqueamos el intelectual también. Cilindro extraño. Arcoiris. Un retormento. A ver, de juego. Para los nuevos juegos. Bueno, no los nuevos, los que faltan. Aquí está. Invasores del espacio. En cumbres de fuego, a la izquierda, al norte, a la izquierda, al norte y luego a la derecha. Presiona, los invasores de los aliens están invadiendo la tierra y tu objetivo es detenerlos. Muévete a la izquierda o derecha para centrar el sonido de los aliens que van cayendo y presiona F para dispararles. Mata a la mayor cantidad de enemigos que puedas antes de que aterricen en la tierra, pero ten cuidado de no disparar inútilmente en el aire porque tu arma podría sobrecalentarse. Sé valiente. Venga. Vamos allá. Cayeron dos. Está bien. Has anotado 41 puntos. ¡Ey! ¡Bastantes puntos! ¡Muy bien! Acabas de desbloquear este juego. Has obtenido 41 monedas. Claro, llega un momento en que van cayendo cada vez más ahora cerca. Ahora tienes 213 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el este. Vórtice de tiempo espacio. Este es el bueno. ¡Bonus! Te encuentras manejando una nave espacial a una velocidad muy alta a través de un vórtice, una especie de túnel de viento que te permite cruzar el tiempo-espacio a un ritmo tremendo. Pero esto no es lo más importante, pues hay bonus que se encuentran dispersos alrededor del vórtice. Trata de agarrar la mayor cantidad posible de ellos, moviéndote de izquierda a derecha a pesar de tu gran velocidad. Presiona Enter cuando estés listo. ¡Venga! Has ganado 3 puntos. Has ganado 5. Has ganado 4. ¡Uy! Has ganado 3 puntos.
Has ganado 2 puntos. Has ganado 5. Has ganado 4. Has ganado. Has ganado 4 puntos. Has ganado 1 punto. Has ganado. Has ganado 4 puntos. Has ganado 2 puntos. Has ganado 3 puntos. Has ganado. Has ganado 1 punto. Has ganado 1 punto. Has ganado 1. Has ganado 2. Has ganado 2 puntos. Se me fueron muchos. Bueno. Has anotado 62 puntos. Igual, hice bastante. Acabas de desbloquear este juego. Es que como yo juego con altavoces, se me complica ahorita que juego con auriculares. Ahora tienes 275 monedas. Un nuevo camino ya. Para grabar el podcast, para que no se escuche y doble sonido y el feedback del micrófono. Pero como regularmente juego con altavoces, pues sí. Salto en paracaídas. Se me complica un tanto. Bueno, aquí regresamos al barco. El bote volador. Bueno, bote. La montaña. Pero primero vamos a jugar el salto en paracaídas. Salto en paracaídas. A ver. Vienes cayendo irremediablemente usando tu paracaídas dorado. Tu objetivo es recoger la mayor cantidad posible de bonus. Estos objetos se encuentran suspendidos en el aire y tienes que moverte de izquierda a derecha para atraparlos. Suena fácil, pero es una tarea un tanto complicada. Presiona Enter cuando es... Si hacemos 25 puntos, será el primer juego, si no me equivoco, en el que haga 300 monedas. Así que vamos allá. Has ganado 3. Has ganado. Has ganado. 16. ¡Vamos! ¡Uy! Has ganado 22 puntos. ¡Ah! Ya no alcancé. Has ganado 24 puntos. Has ganado. ¡Ah, sí! Has ganado 2 puntos. Has ganado 2 puntos. ¡Bien! ¡Alcancé! Has anotado 33 puntos. ¡33 puntazos! ¡Muy bien! Acabas de desbloquear este juego. Has obtenido 33 monedas. Bueno. Ahora tienes 308 monedas. Un nuevo camino se ha abierto hacia el sur. Ahora sí. Vamos a finalizar esto. La montaña del... Y vámonos. Para el bote volador y el final del hielo. Fin, abre paréntesis, el hielo. Has desbloqueado el mundo, el hielo. ¡Excelente! ¡Muy bien! La partida ha terminado, es momento de ver los resultados. Has conseguido Emma, abre paréntesis, X3, cierra paréntesis. Ahora tienes 71. Has recolectado 308 monedas. Ahora tienes 5782 monedas en tu menú principal. Modo aventura. Bueno. Salir. Pues esto ha sido todo, gente. Muchas gracias por escuchar. Gracias por estar al pendiente de los podcasts y del contenido que subimos a este canal El Punto Ciego. No se pierdan, recientemente el buen Sheva hizo un podcast de Undead Assault. Y pues no se pierdan de las cosas que están viniendo y que van a venir próximamente a este canal de El Punto Ciego. Tampoco se pierdan la página de www.
punto, bueno, sin www, no, es cristian.dragodark.com. Esa es la página, sin www y sin cosas de esas feas. Y no se pierdan, próximamente yo les digo cuándo, mi página sonorizados.com, donde estarán solamente los audiolibros que vaya sonorizando, en este caso Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara Secreta, y seguramente en un futuro vayamos con más cosas. Bueno, muchas gracias por escuchar. Sigan a los demás miembros de El Punto Ciego, arroba Sheva guión, no, Sheva L-I-L, S-H-E-V-A-L-I-L, L-Y-L, a mí, arroba El Glein, a Fran, arroba Fran Prats, sin el 22 que ya se lo quitó, a Freddy, arroba MetalFred, 1988, a Abby, arroba Abby Conde 3, y a los demás miembros de este canal que no me sé sus twitters ni sus demás redes. Así que síganlos a todos, muchas gracias, y sobre todo al canal arroba El Punto Ciego 1. Suscríbanse, denle like al video si les gustó, comenten si quieren algún saludo personalizado para ustedes o para sus amigos, y muchas gracias por escuchar. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!